¡Pum! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pensáis que me ha habido de YouTube. Pues ya me es que estoy, cama en mano. Con el centollo, el sedoso reventadillo, casi reventadillo. Y el chunk de slimes picado hasta abajo. Nos queda quitar las escaleras, tapar esos agujeros de ahí, que voy a ir a coger un poquito de andamio. Y empezar lo que son la instalación de la recogida de slimes. ¿Vale? Con mucha calma. Estamos empezando. Tengo aquí mi té de roibos con canela y menta. Así que relajación, ¿eh? ¿El sedoso puede aguantar esta, este envite? Yo creo que sí. Eh, magma, vamos a necesitar unos cuantos. Yo creo que con estos de magma vamos que escarbamos. Eso es así. Vamos a necesitar, ¿qué más vamos a necesitar? O sea, tengo un montón de menas aquí. Vale, vamos a vaciar el inventario. Lo, lo podía haber hecho. A ver. Podía haber adelantado el trabajo, pero es que no me dio... Justo veía el vídeo del canal de noticias ¿Qué pasa ahí, Jaime, tío? El puto amo <laughs> El puto amo la David Jaime Los shaders eh, FLV se llaman, me parece Algo así bueno, vamos a dejar las menas Al final sacamos, oye, 11, 11 menas de diamante Que está bien, que luego tirándolo con afortunado O sea, con, con el centollo primero Que es eh, afortunado segundo, ¿no? Ahí está Armando Cervantes también eh, vale, vamos a dejar lo que es la diorita. A ver, ¿me entra aquí más diorita? Ya no me entra más diorita ahí. Eh, piedra, piedra, roca, granito, granito, eh, diorita. Graba... No, la grava va a otro lado. Mena de resto, mena de hierro, piedra, esto, esto, esto todo es piedra, eh. Eso todo es piedra, algo. Como... Antes todo esto era prado, eso lo dicen muchos los abuelos. Muchísimo lo dicen los abuelos. Vale, vamos a dejar toda la piedra aquí, vamos a ir organizando el inventario. Esto es todo lo que hemos sacado de haber picado un chuck. Bueno, algunas piedras me las he dejado luego abajo ya, porque ya estaba hasta los huevos, eh. Entonces, espérate, la graba, ¿qué pasa? ¿Por qué me la he sacado para acá? Porque ya estaba hasta los huevos, en realidad. Y de resto no ha, sa no ha salido ni un stack completo, eh. Es triste, ¿eh? Es tristillo, la verdad. Bueno, aquí hay más piedra, eh. Daros cuenta que aquí hay una pila piedra también que lo flipa. ¡Ay, ah, más diamante! ¡Espera, Espera, espera, espera. No, no, ojo, 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 ojo. Llegamos al. Llegamos al stack, eh. Llegamos al stack de resto, eh. Llegamos a esta aquí pico de resto, Ojito, eh. claro, estaba abajo, claro, es lo último que piqué Tiene sentido Tiene sentido, cuanto más ah, lo, Los últimos bloques son los que más resto, Los que más tenía Carbón hemos sacado como para un regimiento Esta esta roca Que la tenemos ahí Bueno, por, por decir que la tenemos Grava hemos sacado bastante, no está mal No llega una shulker de grava, pero bueno mmm, Menos de una piedra la verdad, y de ahorita. Yo pensé que me iba a llevar más, ¿eh? En este almacenamiento, pero no, no. Y la piedra. Mira, la piedra sí que se queda. Nos quedamos escasos con ese almacenamiento. Pero bueno, no pasa nada porque la vamos a usar. O sea, toda esta piedra ahora la vamos a usar. Ya veréis en qué. Y todo esto lo ponemos así. Ahora hay que conseguir las tolvas. Vale, bueno, vamos a, vamos a coger esta shulker. Vamos a coger lo que necesitamos de. de de maquinaria vale necesitamos tolvas vagones eh, bloques calabazas bueno, bloques de hierro eh, me quedé flipado con el ambiente como lo llames eh, premonition man quieres decir no premonition -moni, pre man te gustó el efecto sí no tienes granja de aldeanos claro que tengo granja de aldeanos y Armando, me preguntase cómo estamos pues aquí estábamos preparados no ¿eh? sé si el pierna va a ver el, el capítulo de Uzaki-chan, ¿vale? Luego nos cuentas qué tal el capítulo. Eso sí, vamos, eso sin dudarlo. Bien. Voy a necesitar magma. Así que este cubo me lo voy a llevar. Vamos a necesitar raíles. ¿Cuántos raíles? Unos cuantos. Propulsores, muchos. No sé cómo estoy de oro. Pero va a ser el momento de conseguir oro y conseguir reston, ¿vale? Vamos a, vamos a tener que picar restón porque no tengo suficiente. Bueno, no tengo suficiente. Tengo más que de sobra, ¿eh? Tengo restos de sobra, ¿vale? Así que vamos a meter aquí el resto. Vamos a coger unos palos para hacer las antorchas. ¡Hostias! No hay madera aquí. ¿No hay palos de madera? ¿En serio? ¿En serio, putísimo desgraciado? ¿No hay palos de madera? Además, estos. Espérate, claro. Es que, que necesito un montón de antorchas, tío. Venga, 16 palos, hombre. 16 Antorchas, bueno, ya veremos. Necesito más redstone. ¿Por qué? Porque necesito eh, repetidores, Comparadores. Vale, necesito Comparator. Necesito repeater, repeater. Comparator, Repeater. Vale, circuitos. Tengo dos tolvas, Me vale. Necesito Vagoneta con Tolvas. Necesito más Tolvas. Así que el soltador también lo, ne lo necesitamos. Ahí está, un soltador. Que no es un. Un soltador no es un dispensador, ¿eh? No nos vayamos a equivocar. Y ahora. Eh, necesito. Vamos a hacer más tolvas, en realidad. O sea, que necesito madera por huevos, vaya. O sea, ma madera necesito sí o sí. Aquí no hay cofres. Para variar. Para variar. Estoy preparando ya cosillas. Creo que aquí tenía bastante madera. Eh, en este de aquí. Aquí. Vale, sí, sí. Aquí en madera. ¿Y había... No había baúles. No los gasté todos. Cierto. Vale, los bloques de hierro. Esto, los golems. Me valen esos mismamente. Aquí está la madera. Más palos. Más madera. Toda la madera la tengo ahí, ¿vale? Todo esto es mierda, en realidad. Así que... Venga, movimiento. Ahora hay que pillar los bambús. Eh, ¿Me la enseñas? Es que quiero ver el... El diseño para copiarte nada ¿no? Si el diseño que tengo es... Mira, te lo enseño un momentito No me cuesta nada Ahora os activo el chat Además, para que habléis entre, entre plataformas Esta es la manual ¿Vale? Esta es la granja manual Es muy sencilla Tiene... Es, es la que pones arriba cuatro, cuatro... bloques Con las trampillas Esos son todo trampillas Ahora, tienes la granja en YouTube Es fácil ¿Vale? Y entonces tú cuando les das patatas Pum, pum Crean aldeanos Mientras no les des patatas No crean aldeanos Que era lo que quería inicialmente ¿Vale? Y espero que os activo el chat, chavales. Ahí tenéis el chat. Activado. En la esquina inferior izquierda. Bueno, pues nada. Ya te enseñé la granja. Espero que me lo agradezcas eternamente con un like y hablando muy bien del canal. <laughs> ¿Viste? Cómo? Eso es marketing, chavales. Eso es marketing. Eh, céntrate, Adrián. ¿Qué querías hacer? Tolvas. ¿Cuántas? De momento dos. No necesito más. No necesito más tolvas que, que dos. ¿Vale? O sea que baules... Baúles voy a necesitar, así que venga ocho baúles. Vamos a hacer un par de tolvas. No necesito más que un par, ¿eh? O sea, ya tengo cuatro. Vamos a hacer. Vamos a centrarnos la flapa. ¿Cómo es? Eh, necesito un repetidor, las antorchas del resto, el soltador y luego eh, el repeater y tal, ¿vale? Nada, eso fácil. Eso fácil. Un reloj de, de restón. ¿La a puntuación para las canciones? ¡Aún no! ¡Aún no, loco! No la subí, pero no me putéis, anda. Que me tengo que centrar y si no, no acabo nunca el. Oye, qué bueno está este... No, no acabo nunca la granja, tío. <laughs> vale, tengo que hacer la vagoneta. Ahí está, nuestra vagoneta. Perfecto. Vale, después de la vagoneta tenemos que coger y oro. ¿Vale? ¿Cuánto oro? Bueno, a ver, tengo granja de oro infinito, así que no hay problema, ¿vale? Tengo una granja de oro. Vamos a empezar a crear lingotes de oro, porque tengo que hacer raíles de oro, ¿vale? Entonces, venga. Lingotes de oro. Ahí está. Todos los que puedas, 15, venga. No puedo hacer más. Menuda puta mierda, ¿eh? Menuda, menuda putísima mierda. ¿Tengo que, ir a por, tengo que ir a por más oro a la granja, ¿o qué? Dale, sí, bueno, porque igual que muy caliente el que saqué, ¿no? Claro. 24 lingotes de oro. Ah, voy a quemar el que saque aquí. Y eso que tengo granja de oro, ¿eh? Pero es que es un puto vagancias por no ir hasta allí ahora mismo. A ver, ¿dónde están las menas, Rick? No, las menas están aquí. 41 de oro, a ver. Con eso me debería de dar, ¿no? Nada, voy a tener que ir a la granja de oro. Voy a tener que ir a la granja de oro, tío. Me cachis. A ver, carbón. Aquí. Con cuatro carbón no hago no hago eso. tengo un montón de carbón allí, soy el peor. La peor persona del mundo. Eh, ese soy yo. Peor persona del mundo. Eh, ese, ese. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, amigo, yo. A ver, esto no, esto para allá. Esta madera la tengo que dejar aquí. Bueno, voy a dejar la piedra momentáneamente. Estos bloques también. Joder, huele a pedo de perro, tío. Se ha cagado mi perro, tío. Eh, esto, la vagoneta. El red propulsor. Vale, y me, voy, y me llevo una shulker que la voy a llenar de oro. Bueno, llenar de oro. Como no la he preparado la granja para recoger todo lo que se pueda, estará lleno de, de espadas y de mierdas de esas. Yo que sé, voy a ir a por el oro que pueda, anda. Tengo que hacer una, una granja de comercio con los pilgrims, sí ¿eh? Pero me he dicho en Dai, David, te advierte que hoy te hará cantar más que ayer. ¡Qué cabrón eres, tío! Es que mil puntos es poquísimo. Tengo que ponerle 15.000 o 20.000 puntos, tío. En realidad. Caro, caro. 15.000 o 20.000 puntos en realidad. Eh. Es un problema bug de Minecraft. O no sé. Yo volví ese episodio y estuvo muy gracioso en ciertos puntos y ya vi por qué es tan controversial. Y José dice, mira, dice la granja aldeano esa que encierras dos los aldeanos y plantas patatas o zanahorias para que ellos mismos recojan las zanahorias y se reproduzcan. Pero no me funciona, los aldeanos desaparecen. Ni puta idea, tío. ¿Pero qué? Es, ¿Java o Bedrock? ¿O qué es? No lo sé. Y a ver si no se mueren los aldeanos, tío. Igual se te están spawneando en otro lado, o abajo de la piedra, yo que sé. Jaja, <laughs> perro mal educado. No, no, es que el cabrón... Claro, porque le di croquetas de jamón por la mañana... Y parece ser que le fermentó en el estómago al hijo puta. Y, y, y vamos, está giñando vivo. Pero ya lo saco. Mira, 20 lingotes de oro. Oh yeah, alright. Venga, venga. Oh yeah, alright. Hay oro ahí, eh. También hay carne podre. Esto lo tengo que poner en un sistema de almacenaje. Eso en cuanto haga granja de brujas, ¿eh? En cuanto haga granja de brujas, le metemos chicharro a esto, eh. A ver, va, va, va. Tenemos, tenemos oro ahí a dolor, eh. Ah, ¿Por qué tengo 52 de cuarzo ahí? Ah, que dan cuarzo estos mamones, eh. Que estos dan cuarzo, eh. Es verdad, eh. Me mm, voy a tirar el arco. Entonces voy a pillar esto. Voy a tirar también eh, los 5 de pollo. Bueno, los podría haber juntado, eh. Venga, ahí están. A ver, con este oro. Con este oro me sobra. ¿Te imaginas que me zampo aquí abajo y no tengo.? Y no tengo cómo se llama, no tengo no tengo alas. Porque yo qué sé, porque me las quité para hacer la granja o una movida de esas. Mira, aquí está el arco. Vale. Eh, venga, pongo la shulker. Venga, todo para ahí dentro. Todo el oro. También es verdad que la podía haber metido ahí. Yo qué sé, coger el cuarzo. La... Bueno, da igual. Tengo que hacer el sistema de almacenaje. Pero hasta que no tenga la granja de brujas con la Reston y, y la granja de madera para los, para los baúles... Nada, o sea, las siguientes dos granjas son granja de resto para hacer la granja de madera. Aunque no la necesito en realidad, podría hacerla de madera primero. Joder, es de noche, tío. Se me llena todo de creepers. Se me llena todo de creepers, tío. No quiero, joder. Que luego me estallan en la cara, tío. Me estallan en la cara los creepers, tío. ¿Cómo es que se mueren si los tengo bien encerrados? Es que no lo sé, tío. No sé por qué se mueren, tío. No, yo qué sé, habría que ver la granja si tienes algún fallo. Lo mejor que Esas granjas que son así pequeñas. Cuando no funciona, en vez de arreglarlas, lo mejor que puedes hacer. Pero bueno, qué manada de hippies hay aquí. Lo mejor que puedes hacer es eh, Empezarlo de cero, tío. Joder, tío, se ha llenado de gente esto, tío. Muérete, coño. Uy, uy, que él también dispara, eh. Ojo, eh. Que mis flechas son boomeras que vuelven. Vamos. ahí tienes Ojo, Enderman. No quiero tener un Enderman por aquí, tío. Ah, es que un Enderman te quita todos los bloques, tío. Es un cerdo. Vale, a ver, voy a, voy a craftar aquí mismo el oro. Bueno, lo tengo que gastar allí porque quiero hacer los raíles de oro allí. Entonces, espérate. Mira, mira qué cerdo. ¿Ves? Es que además vienen a, a lo cerdísimo, ¿eh? Tengo que encantar el arco. Poner un arco bueno. Bueno, a ver, céntrate. Son muchas cosas que hacer y ma bruma. Una bruma. Así que, Adrián, vete. Pali, pali. Primero una cosa, luego la otra. Venga. Alguien ahí de oro como si no hubiera mañana, amigo. Ya está. Tendré bastante, ¿no? Digo yo, ¿no? Digo yo, ¿no? Rail. Eh, ¿Qué es? ¿Con madera? Espera, no me acuerdo ahora cómo es la movida. Rail activador. Ah, ah, que no escribes, dices. Que no quiero escribir. Raíl esto. Propulsor. Ah, que es con reston, hijo puta. Es, o sea, es el resto. El oro. Y, joder. Es que esos no los crafteo casi no. A ver, los carteas alguna vez para pa mover aldeanos y eso, pero. ¿Y dónde tengo la Reston Aquí. No, nah, me, me parece que me va a tocar picar la reston ¿eh? Me parece que me va a tocar picar la reston que hemos sacado. Hacer altura y picarla con el centollo. Pero bueno. Eh, más palos de madera, espérate, haz más palos ¿Cuántos palos tengo que hacer? Unos cuantos, ¿eh? Bueno, destruye la granja y construye la que tú tienes Sí, lo que tienes que mirar es cuando haces la granja Cuando haces la granja eh, Que sea para la versión que tienes Y hacerla paso a paso, tío Que no te falte nada Porque a veces cualquier mínimo detalle De la construcción Te tira la granja abajo, tío Y, y joder, es una jodienda eh, Vale, bueno, vamos a hacer aquí y así, con esto hacemos unos cuantos, ¿eh? Vale, a ver. Debería de sobrar, ¿eh? ¿Debería de sobrar o no, Rick? Yo creo que debería de sobrar, ¿eh? Vale, me faltan palos, vale, boom. Vale, necesito el repetidor. Repetidor. Este... No, repetidor no, necesito comparador. Comparador, que es con, con cuarzo y tres antorchas de resto y piedra normal. Aquí no tengo. Ah, espérate. Si tengo aquí mogollón de lingotes. Espérate, voy a hacer más, ¿eh? ¿Me los hago todos ahí en plan perro? Sí, sí, o okay. qué. Sí, paso de tener que estar dando vueltas ahí luego, tío. ¿eh? Mitad y mitad. Para los restos, no es al revés. Ahí. Ahí los tienes. Creo que va a sobrar, eh, pero bueno. Prefiero más que eso sobre, que no que eso falte, ¿viste? Vale, tengo los raíles, tengo el magma, eso podemos ir, podemos ir cerrando esas cosas. Eh, el repetidor y eso lo voy a hacer también. Cuarzo, cuarzo. Aquí. Eh, tengo que hacer dos, me parece, o sea que dos, dos, o sea seis antorchas. De resto dos de esto. Y necesito la piedra, la piedra eh, cocinada que la tengo, o sea no tengo piedra cocinada aquí, en serio, aquí. Venga, ahí estamos. Imagínate con toda la piedra que saqué. ¿eh? Ve el directo en que haces esa granja para guiarme. Lo tienes en el canal. Lo puedes, lo puedes buscar. Y, y ya está. Funciona muy bien. Pero tienes que darle tú patatas. Bueno, luego, si ves el vídeo completo, vas a ver que tengo, que tengo granja de patatas automática. Que funciona con polvo de hueso. Necesito seis antorchas de estas, aunque voy a necesitar más. ¿eh? Hostia, tengo que picar el carbón porque tengo que hacer. Ah, no, que tengo un montón de antorchas normales. Vale, venga. A ver, esto para acá, esto para acá. A ver, mira, voy a hacer estas cuatro que quedan. Y ya gasto ese resto y, y ya no me molesta, ¿no? Bien. Antorcha, antorcha, antorcha. Esta mierda y esto. Comparador, comparador. Venga, listo. Ahí estamos. Bien, con esto es para hacer el reloj y hacer lo de la descarga de la tolva, ¿vale? Entonces creo que más o menos lo tengo todo. Me voy a llevar uno con magma. Ese que tiene el magma. Y me voy a llevar este, que tiene el resto de cosas, ¿vale? La piedra la tengo que transformar ahora. Vamos a coger una. Un cortapiedras. Y ya veréis, qué guay. Vale, tengo antorchas ahí a dolor. Esto debería de coger algunas. Unas calabazas de estas. Sí. Vamos a coger ya calabazas de estas. Porque las voy a necesitar ahora para los golems. Y además para el suelo. ¿Esa no ha crecido o qué? Se ha comido alguien. Se ha comido alguien fijo, eh. Y vamos a, a trincar estas también, ¿vale? Estas eran las, las calabazas de emergencia para pa el techo del Nether, qué ¿Eso qué es? ¿Por qué hay nieve ahí? ¿Es nieve o es... Sea, ¿Qué es eso? Ah, no es arena, hostia, es que brilla mucho con los shaders, tío. Vaya, hombre, me acabo de cargar la, la planta, joder. Me cago en la puta. Vale. Poquito de música molaba, eh. De, de Minecraft, eh. Pero claro, como es aleatoria totalmente. Eh, dame una calabaza, primo. Ahí, ahí. Joder, vaya que si sí me he cargado calabazas, tío. He cargado un montón. Vale. Tengo calabazas más que de sobra para pa lo que quiero hacer. O sea, 24 calabazas, sobra. Bueno. Quería plantar. O sea, igual, igual pongo ya con lanterns. En la granja, puede ser. No, voy a poner antorchas. Y ya está. Es que se puede hacer con Jacolaters o con antorchas. Y con Slaps. Vale, necesito un cortapiedras, tío. ¿Me llevo este? No, ese no lo quiero quitar de ahí. Cortapiedras. Cortapiedras. Es un... piedra normal y una de metal. Joder, ¿dónde tengo el metal? Dice con el metal? ¿No tenía yo dos de metal aquí? Sí. Venga, una de metal y tres piedras. Ahí la tienes. Rec. Oye, el cortapiedras, ¿tú sabes el trabajo que te ahorra, tío? Flipas. Ay, espera, que primero hay que hacerlo. Yo parezco tonto. Vale, ahí está. Cortapiedras, Rick. Vale, vamos a poner un poquito de musiquita, ¿eh? ¿Tienes las armaduras completas de diamante? <laughs> ah, todavía no. O sea, tengo diamante para aterrar. Pero voy sin armadura. Total. <laughs> voy en plan hard. No, es porque la tengo sin encantar. Entonces quiero encantar la perfecta. Lo haremos en algún capítulo. Vamos a poner un poquillo de musiquilla rollo. Rollo informer. ¿Eh? ¿A baja? ¿Qué pasa, Alex? Bienvenido, mi loco. Vamos a probar los follows. A la familia. <laughs> Mucho me mola la risa esa. Vale. ¿Llevo el cortapiedras, no? ¿Lo llevo en lo alto? Sí. ¿Se oye la música o está demasiado baja? William, ¿qué pasa, mi loco? ¿Se oye demasiado baja la música? Al equipo, Vale, hostia, ¿sabéis lo que no cogí? Los andamios, tío, parezco tonto. Mira que, mira que doy vueltas, eh. Venga, ahí está, 64, 128 andamios. ¿Qué tengo por aquí? Ah, mira, tenía tolvas ahí. Bueno, pues las uso. Vale, tenía tolvas, losas, 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 pum, 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 mesa de trabajo. Mesa de trabajo me la voy a llevar. Creo que tengo una allí, pero bueno. Me la llevo. Vale. Andamios. Vamos a andamiar porque hay que poner toda esa parte de ahí. Vale, vamos a coger. Eh, estos son lo de, lo de construir la parte de abajo, ¿vale? Lo voy a dejar ahí de momento. Bueno, que tengo piedra, eh. Tengo piedra ahí, eh. Los bloques de magma también, mira, este del bloque de magma también lo voy a dejar por aquí. Claro, que para encantarte bien necesitarás aldeanos. No, lo hago con, lo hago con la granja de, de encantamientos, esa. Eso vamos. Los aldeanos los tengo sacados muchos, pero tengo que hacer la, la granja de tradeo también. A ver, vamos a centrarnos, ¿eh? que se me está yendo la olla. ¿Qué necesito yo aquí? Tengo piedra. La voy a cortar. Voy a cortar piedra. Bueno, eso lo voy a hacer luego. Ahora, de momento, vamos a. a... Vale. Vamos a ir pa pali pali, ¿vale? Vamos a ir paso a paso. Lo primero va a ser bajar con los andamios y tapar todas las zonas que no han sido tapadas aún, ¿vale? Como estas de aquí, estas de aquí, etcétera, ¿vale? Vamos a cambiar también todo este suelo. Sé que es tontería porque todo este suelo eh, va a ir tapado, ¿no? Pero ya sabéis que el toque es poderoso en mí. Entonces, vamos a poner todo esto de piedra gris, ¿vale? Luego hay que buscar un sitio porque tiene truco eso. Ya verás. Si... Vale. Qué guapo es la ista mining de la piedra, ¿eh? Joder, el redstone ahí. No sé si picarla, tío. Nada, que le den. Estamos haciendo otra cosa, tío. Olvídate de la redstone. O esa redstone fuera. Vale. Esto hay que picarlo. Bueno, esa redstone sigue. Sí, eh. Esa me ha salido en mi cara, vaya. Como diciendo, pica esto, copy, que. Que estoy lleno ya. Ya estoy lleno. ¡Ya estoy lleno! Madre que me parió. Hostia, de noche. Espérate. Vamos a sobar. Hay una cueva ahí, creo. ¿Puedes? Sí, sí, hay una mineshaft. Venga, vamos a ir cerrando. Cierra todo el chiringo, copy. El aldeanismo es poderoso, mi suena lava, eh. Ojo, eh. No nos vayamos a venir arriba y nos quememos, eh. Bueno, hay que hacer todo esto tarde o temprano, así que. Ahí nos pegamos una fartura de Pical Chun, que ¿eh? brutal, eh. <laughs> Pero fue un directo súper divertido, macho. Quizá uno de los más divertidos de, de los últimos días. Porque, porque estuvimos jugando ahí al Trivial. Mientras picaba... Vale, venga, esto lo tenemos. Esto es hierro, me lo voy a llevar... Mierda. Ahí estamos. Vale, queda todo bedrock Bueno, estos dos de cock o carbón. Grava... Oh, ¡Qué asco me da la grava, eh! De verdad. ¿eh? Kerr up. Step up. up. Vale, esto lo graba. A ver, ayer adelantamos muchísimo trabajo. Vale, esto hay que picarlo rápido porque va a caer lava, eh. Claro, si yo lo sabía que iba a caer lava. Da gusto picar los Osidiana así, ¿eh? A ver qué pasa, estoy petado, ¿no? Dices ¿no? Bueno, Cambio una de tierra por Osidiana. Hombre, siempre es un buen trade, ¿eh? Era una pregunta rara, pero normalmente. ¿Cuánto te paga YouTube? Poco, tío. Bien, tú ten en cuenta que mi canal es de. Es un hobby de momento, tío. Yo no me dedico a esto. Eh... Poco dinero, no te creas tú que me ha dado. Tampoco Nada, o sea En realidad no gano dinero con esto Yo lo hago por divertir Y por divertirme yo lo primero Y por todos los que os queráis divertir conmigo ¿eh? No tengo ninguna intención más allá de eso Hombre, tengo, tengo claro Que ojalá pudiera vivir de Youtube Claro, sería muy hipócrita Decir que no, ¿no? Pero Pero de momento imposible, vaya A ver, no voy a picar con toque de seda, porque es tontería picar obsidiana con toque de seda. Bueno, hemos sacado algo, ¿eh? A lo pijo. Vale, ya me he quedado sin... ¿Ya me he quedado sin piedra? No me lo puedo creer. ¿Que la deja aquí o qué? Claro, la deja aquí. Que tonto. Mierda. Joder, quito un bloque y pico un bloque y, y, y quito seis, loco. Vale. Bien, esto está. Nos queda esa parte de ahí, esa de ahí, esta de aquí. Vamos a empezar a poner andamios ya. Más o menos por aquí. Aquí tengo que poner andamios ya porque... Joder. Bueno, más o menos, ¿eh? Voy que echar un vistazo desde lejos. Y ver si lo hemos tapado todo bien o nos ha quedado algún cabroncete por ahí. ¿Veis? Esto de lo que ayer, de la que lo iba haciendo, o sea, de la que iba bajando, claro. Lo que pasa es que luego se me echó un tiempo encima y dije, nah, pico el chunk y ya está. Porque si no, no me va a dar tiempo a acabar de picar el chunk. Pero. Joder. ¿Llego desde aquí, tío? Dime que sí. No, no llego. ¡Ah! A la, la 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 long, a la 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 lon, la long lon, me va A ver, por voy a colar por aquí. esto está. Quito esto, esto y no tapo así. no ¿Y ¿no la 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 que esto me queda. Acabo primero haciéndolo así a los burros. Acabo primero haciéndolo así a los burros. Sí, sí, que, que, que luego moviéndome. Hombre, ya te digo yo que sí. ¿Que no? A ver, ¿hay algo por ahí? Sí, ahí hay, ahí hay que tapar también. Ah. Vale, gracias. Estaba en duda, sinceramente. No creo que le paguen 15.000 euros al Rubius. Sí, sí eso lo pagan, sí. Le pagan más. Gana mucho dinero Rubius con, con tal. Pero Rubius mueve a mucha gente. O sea, no puedes comparar, tío. Esa gente... Pf, serio, o sea... Hizo el negocio de su vida entrando en YouTube. Han tenido muchísima suerte por, por cogerlo a tiempo, tío. Pero, pero... hay mmm, Tú en YouTube eso te frustras si... Y creando contenido solo te frustras Si lo único que te mueve es el dinero Si lo que te mueve es divertirte Y hacer reír a la gente Y oye, al final de cuentas Todos quisiéramos vivir de lo que nos gusta O sea, lo que te digo No te voy a decir que no me gustaría Poder pues, vivir de, de YouTube No sin ser, sin ser millonario, vaya Solo, ey, ey, cuidado Que esto se me está colando, eh Solo eh, poder vivir de ello. No llegar a ser millonario, pero ganar, yo que sé. Eh, pues lo mismo que gano ahora en mi trabajo de 8 horas normal. Eh, pues, pues trabajar aquí en YouTube. ¿eh? Y. Ya no, ya no sé qué está diciendo. Ah, que te frustras. Solo si no estás. Si estás aquí por el dinero. Si estás solo por el dinero, te, te acabas hasta la polla. Ahora, que, que te apetece divertirte y divertir a los demás, ya alarme. Ya alarmé, porque me acabo de tirar aquí y dejé ahí un bloque ahí arriba, tío. Y dejé un bloque ahí arriba y hay otro. Y además es que intento subir y subo mucho más alto lo que necesitaría. Vale, 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 vale. vale, 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 vale. Ahí estamos. Vale, vamos a ir a, a este lado. Hostia, soy buenísimo, eh. Está mal que yo lo diga, pero... Vale, esta pared está lista. Esa está casi lista también. O sea, esta pared no tiene nada. Espérate. Ay, que me dejé ahí un... A ver, que me dejé un bloque ahí, tío. Listo. Recogemos andamios y piedras. la lon, 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 lon. Ahí se quedó uno pillado, bobo. Ya se spawnera. no pasa nada. ¿Qué pasa, tío Gas? Aquí estamos. ¿Cuánto tiempo llevas en esta segunda temporada? Eh, es, este es el capítulo 31. Porque subió hoy el 30, que era el de ayer. Vaciando el chuque el 30. Y tenemos bastantes cosas hechas, eh. Y son directos, pues entre dos. Y el, el más largo que he hecho fue el de ayer. Que fueron cuatro horas. Es el primer capítulo de esta temporada que hago de cuatro horas. Porque era vacía el chunque este. O sea que, más o menos. Más o menos llevo. Eh, pues 30 por. Pon de media. Dos horas y media. Pon, pon de media. Eh, Tres horas incluso. Que no, que no es tanto. No, pon dos horas. Ponle menos. pone dos horas. Por 30. Pues ya sabes. 60 orillas. Compi. Más o menos. Vale, me queda cerrar esa, esa. Joder, ese bloque me está jodiendo. Vale, este está cerrado entero también, ¿eh? Maravilloso. Y esta también, ¿eh? O sea, solo quitar eso de ahí. cuatro horas, qué loco estás. El de ayer fueron cuatro horas, sí. Qué loco estás, me dice. ¿Qué dices, loco? A ver, pero en el canal no hay solo series de Minecraft, ¿eh? También tengo de todo. O sea, tengo series de todos los tipos de juegos. Todo lo que me paso y todo lo que juego en directo está ordenado en series en el canal, macho. Joder. Si soy profesional de, de, de hacer gameplays. Lo que pasa es que ahora le estoy dedicando mucho tiempo al canal de noticias porque entre que lo grabo y lo edito las noticias y todo eso me da me pasa tiempo. Eh. A ver, espérate. Tío se me tirarán creepers de arriba abajo, no, no. Espero que no, eh. Vale, esto está. Venga, tírate abajo, duerme, que no me gusta trabajar en la oscuridad. <laughs> es un gamer dice, tal guapo gamer tú. Cuando yo jugaba a los videojuegos en el 90 ya, la palabra gamer ni existía. Eso llegó muchísimo después. Cuando la gente empezó a llamarse gamer. Tú ten en cuenta que a nosotros. Éramos los raritos, ¿vale? Del colegio. A los que nos gustaba las fricadas. Éramos los raritos, ¿vale? ahí vamos a tener que iluminar la de Dios ahí detrás. La, la Mineshaft está aquí detrás, ¿eh? No sé si marcarla de alguna forma. No sé si marcarla de alguna forma, tío. No hace, sé, no sé. Vale, ahí arriba nada. Bueno, esto ya casi lo tengo, eh. O sea, es quitar eso de ahí, quitar esos cuatro y está, eh. Toda la pared puesta, eh. Locurón, eh. No llegó. No llego, no llego por uno. A ver me parió. Siempre ando trabajando en el borde de las cosas, macho, por no construir. Este se va a caer. Me da igual que te caigas. ¿Ves? Aquí. No llego. Listo. Ahora solo nos queda quitar las paredes, o sea, las escaleras. Que eso no pasa nada, las puedo quitar luego. Ahora de la que subo. Y pensar dónde vamos a hacer la subida. Vale, tengo que subir. Tengo que subir y pensar dónde vamos a hacer la subida. ¿Por qué es importante esto? Os lo explico. Espérate, ¿qué me quedo ahí? ¿Qué me quedo ahí? Aquí me había quedado uno. Vale. Ahí me había quedado uno, ¿no? Sí. Aquí. ¿Verdad, jaja? Ja, discriminados por usar la PC y jugar. Ahora medio mundo usa la PC. Claro. Si es lo que digo yo. Si al final todos son modas, ¿vale? Eh, dentro de un tiempo... Eh, pues... A, a ver cómo lo digo. Eh, cada vez se está eh, estandarizando más el uso de las consolas y todo eso, ¿vale? Todavía hay mucha gente... Padres antiguos. De, uh, casi me mato porque no se me han abierto las salas. Eh, padres antiguos... Que no dejan a los hijos jugar videojuegos porque creen que van a matar a sus padres con una katana. Porque eso ya lo hemos hablado alguna vez en el canal. ¿eh? De cuando en los 90... Me parece que fue en el 95, ¿no? Una, una familia que la mató, la asesinó un, su hijo con una katana. Y resulta coincidida que el niño... Eh, que todavía ahora ya ha salido de la cárcel y todo el rollo. Y dicen que bueno, que está rehabilitado y toda la pesca. Eh, coincidió que eh, jugaba al Final Fantasy. Ahora resulta que empezó toda la televisión a decir que el Final Fantasy que, buf que fatal, que, que ese juego ha, hacía que la gente asesinara a sus padres con una katana. Imaginaos la movida. ¿eh? Haz un elevador para subir. Sí, sí, ahora lo vamos a hacer todo. No te preocupes. Mierda, 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 mierda. Ahí estamos. Vamos a ir quitando toda esta mierda. Pensé que no llegaba. Bueno, total que mierda, es que soy gilipollas, es que lo estaba viendo venir. Bueno, así pillo toda la piedra. Que, que, lo, claro, mis padres vieron aquello, dijeron, tú no juegas más a un videojuego. Los cojones no iba a jugar más a un videojuego. Si, siempre fue mi pasión, ¿sabes lo que te digo? O sea, no, no hay nada en este mundo que me guste más que los videojuegos. O sea, de, de cosas que se pueden hacer. Hobbies, etcétera. Mira que tengo el detector de metales, que me encanta ir a detectar metales. Pero los videojuegos, tío. Joder, el perro se ha cagado otra vez, tío. Se está tirando unos pedos que flipas, tío. Es que además me viene un olor súper fuerte, tío. Puto perro. Uf, casi me caigo. Vale, ahí. 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 Pala. Pala. Para... Bien, ¿de qué va el tema? Esto es un chunk de slimes, ¿vale? Este chunk es de slimes. Este chunk es de slimes. Aquel chunk es de slimes. Con lo cual, la salida de mi granja tiene que ser o hacia este lado, por cojones, hacia este lado, por huevos o hacia aquel, ¿vale? Por camino me queda más cerca aquel, pero no quiero estropearlo. Entonces, la salida la vamos a hacer de este lado. ¿Vale? Bien. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer la bajada típica, ¿no? De, de dos, ¿no? De... Creo que por aquí. Pero antes de todo eso, vamos a preparar el sistema de... Pues de la vagoneta y toda la pesca, ¿vale? Entonces, venga. Vamos a hacerlo ya. Esto es nuestro sistema. Vamos a, vamos a dejar esta diorita por aquí. La mena de carbón por aquí. Ahí está. Bueno, la obsidiana. No sé dónde la voy a poner. Mira, la voy a poner aquí, que es donde los bloques. Como son bloques valiosos, ¿no? Lo dejo por ahí. Eh, la roca la teníamos aquí. Ahí está. Toda la piedra se viene aquí. Bueno, puedo meter esta piedra aquí, ¿no? Ahí está. No me molesta. Y ahora esta grava se viene aquí. La andesita. Ahí. Bueno, hemos sacado bastantes cosas valiosas, ¿eh? No nos podemos quejar. Tierra bastante también. Vale, tenemos los picos. El sedoso ya no lo necesito. Eh, este oro, mmm, lo voy a dejar por ahí para que no me estorbe. Los cofres los voy a necesitar. Vale, lo que me voy a hacer es bajarme esto. Y nos vamos a bajar el cortapiedras, que lo voy a usar, ¿vale? Voy a usar el cortapiedras. De momento vamos a colocar los raíles. Vamos a co mira, 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 ya hay un slime ahí, ¿eh? Hay un slime ahí, ¿eh? Se ha spawneado, ¿eh? ¿Dónde se ha spawneado ese slime? ¿Sabéis dónde se ha spawnado? ¿Lo habéis visto? O sea, no me lo he inventado. Había un slime ahí, ¿eh? Ha desaparecido. ¿Ha desaparecido? No me lo puedo creer. Yo he visto un slime ahí arriba. ¿eh? ¿No está? No. Bueno, lo que os decía, el, el lugar donde vamos a, a hacer la, la parada es aquí, ¿vale? Problema. Que necesitamos que la Bedrock nos deje hueco. ¿Vale? Entonces... Esto está bien. Tolva aquí. Vale, vale, bien. Bien, 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 bien. Con esto me vale. No, no me vale. No me vale porque esta Bedrock me está jodiendo la vida. Claro, aquí tiene doble tolva, doble tolva y un soltador. Hombre, el soltador lo podría poner hacia arriba. No puedo ponerlo hacia arriba. Sí, hay que ponerlo hacia el frente. Así que. Ah, bueno, el soltador lo puedo poner aquí. Ahí está el soltador. Ah, pero no le puedo meter la Reston por detrás, ¿no? No puedo meterle el reloj por detrás. Aquí no me deja. Aquí no me deja poner esto. Vale. ¿Veis? El problema es que aquí yo no puedo hacer el sistema que necesito para soltar los ítems. Vale, vamos a buscar en la otra esquina. como tú. como tú. Come for you. Bad boys, bad boys. Bueno, esto pinta bien, ¿eh? Este pinta brutal de bien. Madre mía. Madre mía. Que no hay berroca aquí. Que no hay berroca aquí, loco. No hay bedrock. ¿No hay bedrock? Vale. Entonces, la vagoneta va a llegar por aquí. Vamos a despejar esto un poquillo. Muy bien. Vale, vale, perfecto, perfecto. Madre mía. Maravilloso. Bien. La vagoneta va a llegar por aquí, ¿vale? Vamos a poner eh, los raíles. A que no me traje raíles normales. A variar. No, me los traje todos de oro. Soy, soy la peor persona del mundo. La peor persona del mundo. ¿Ese pico tiene eficiencia 3000 o, o qué? Tiene eficiencia 5 y el shulker. O sea, y el shulker y el beacon. El beacon puesto. Necesito raíles normales, Rick. Para las esquinas y para, el fre y para frenar la máquina. Vale, hay 33 raíles aquí. Vamos que escarbamos, ¿eh? Al tener el beacon y tener eficiencia 5 y ser de. De. De, ¿Cómo se llama? De, de nederite. Pues maravilloso. Vale. Entonces, el sistema va a ser el siguiente: el rail viene por aquí. ¡Pum! Aquí se pone un rail. Eh, ¿Dónde se pone el rail activador? El rail propulsor. Aquí. El rail propulsor. Aquí. ¡Pum! Y ahí hay que poner una piedra. Y aquí hay que poner una piedra. ¿Vale? Ponemos la piedra. Pum. ¿Vale? Entonces, esto de aquí abajo tiene que ser tolvas. ¿Vale? O sea, esto y esto, dos tolvas. ¿Vale? Dos tolvas mirando hacia, hacia allá. Tolva mirando hacia allá, tolva mirando hacia allá. ¿Vale? Esta tolva está mirando hacia acá. ¿Veis? Sí. Bien. Ahora, rail pro, eh, activador. Muy guapo. Está frenado, ¿vale? Esto os lo explico yo por qué funciona así ahora mismo. Ahora, encima de esta, hay que poner la, la piedra esta para que se frene la vagoneta. ¿Vale? Entonces, frente a esto, hay que poner esta. Espérate, aquí hay que entrar. Esta piedra y hay que poner el comparador. A ver. O sea, el comparador. Que lo tengo aquí. Uno de los comparadores. Hay que ponerlo ahí. Venga, comparador mirando hacia allá, ¿no? Ahí está. Ahora, sobre esto, una de piedra. Me lo estoy inventando, no, no, no me lo estoy inventando. Sobre esto, una de piedra y sobre esa de piedra una antorcha, resto. No, esto funciona así. A esto no se ve, pero lo voy a cambiar por piedra igual, porque ya sabéis que a mí me gusta que esté todo, aunque aunque el mecanismo no se vea, me gusta que todo sea homogéneo, ¿vale? Vale. ¿Eh? No tengo más piedra vale, to Me toca dormir ¿eh? me Toca sobar Eres un crack en la redstone No, no, que va tío Yo hago lo que aprendo en internet Vale, está es el comparador Que va a dar Va a pagar esta señal de Reston. Siempre que aquí haya algo que tenga material, ¿vale? Entonces, para que esto funcione necesito poner un polvo de resto. Dame uno de resto ahí, por favor. ¿Vale? Tenemos que poner un bloque aquí y una de resto aquí, ¿vale? En punto. Y esto lo cerramos, ¿vale? Esto lo cerramos y esto lo cerramos. En teoría, en teoría, bueno, bueno, a ver. Vamos a poner aquí... De momento voy a poner un baúl. ¿Vale? De momento voy a poner un baúl simplemente para comprobar que el mecanismo funciona, ¿vale? Si yo tiro algo ahí, si tiro un baúl, el baúl llega aquí, ¿vale? Venga, perfecto. Bien, ahora vamos a poner aquí esto. Entonces. Este punto tendría que estar encendido, ¿eh? Te lo digo ya. Vale, porque es encima del comparador. Vale, vale, vale. Sí, 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 perdón. Perdón, perdón, que aquí me he equivocado yo. ¿Encima del comparador tiene que estar la antorcha? No. Espérate, espérate. Tú tienes esto aquí. Entonces, esto va a dar. Sí, va a dar señal. No, no, estaba bien, joder, estaba bien. Va a dar señal a esta antorcha. Y esa antorcha. Me debería de dar señal aquí. ¿No? Eh, yo creo que sí. A ver, si yo hago una vagoneta con tolva, aquí. Joder, que la estoy intentando hacer sobre la marcha de inventario. Es que soy el peor. Eh. A ver, esto aquí. Venga. Yo pongo aquí la vagoneta con tolva. ¿Vale? Entonces esa vagoneta con tolva no tiene nada. Pero ahora la voy a meter 26 de estos. Va a empezar a vaciar. Y no me está dando la señal, eh. Ah, porque va uno por abajo, joder. Cago en la puta. Caro. Aquí no lo puedo poner tampoco, tío. Tengo que moverlo una. Una hacia la derecha. Es por esto. Esto fue lo que me despisto a mí. Que justo me coincidió aquí la... Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Fallo, fallo mío, fallo mío, pero ya está. Ya está, esto lo hacemos aquí, lo, hace, lo metemos una más para adentro y ya está. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Bueno, eso no lo tenía que haber quitado. Vamos a quitar esta. ¿Que lo podía haber quitado con una pala? Sí, lo podía haber quitado con una pala. Cierto. Eh, o sea, con una pala, con un hacha. Eh, bien, vamos a volver a poner las tolvas Vamos a poner el cofre. Mirando aquí, menos mal que aquí hay hueco de sobra. ¿eh? Venga, este cofre que luego va a ser el soltador, ¿vale? Ese cofre va a ser el soltador. Pero de momento, para hacer la prueba de que funciona bien el mecanismo, yo lo pongo así, ¿vale? Bien, llegamos con esto. Este tiene que ser normal, ¿vale? Este, para que lo frene. Este tiene que ser eh, activador. Ahí está, activador. Y ahora ponemos el bloque, ¿vale? Entonces ahora, claro, es que no me, no me cuadraba. Porque este va aquí abajo. Para que salga la señal de la tolva. Mientras la tolva tenga material. Eh, este va a mandar señal a este bloque. Que espérate que lo he puesto dandesita. No sé por qué razón. A este bloque que va a tener la antorcha de resto aquí. ¿Vale? Sobre el cual le vamos a poner... Me estoy liando? Bueno, me estoy liando un poco. ¿eh? Ahí está, que se va a apagar. Entonces me va a negar esta arresto, ¿no? ¿Correcto? Creo que sí. Si yo la pongo aquí, ¿veis? Vale, ahí está. Al poner ese bloque me pasa la señal hacia aquí. Ahora está bien, ¿eh? Vale, esto lo podemos cerrar. Listo. Y esto es lo que quiere decir que hasta que no vaciemos la tolva que llega aquí, no va a salir. En cuanto la tolva entre con material aquí. Lo que va a hacer es, va, va a pasar la señal por el repetidor, ¿vale? Va a pasar el, el, la señal por el repetidor. El repetidor, lo que va a hacer, o sea, el repetidor no, el comparador, el comparador va a comparar que la tolva, o sea, que la vagoneta está cargada, ¿vale? Porque mientras esté cargada va a dar señal de resto. Entonces, al sacar la señal de resto por aquí, va a, ne va a negar la antorcha de resto que está allí detrás, que a través de este bloque de piedra está dándole potencia a este a este a este mierdas, ¿vale? Entonces, yo ahora esta tolva la tengo ahí y la voy a cargar pues con 32 de piedra, ¿vale? La empujamos, se queda ahí. Pum 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 pum. Y en cuanto vacíe, va a salir para acá, ¿vale? Listo, ¿vale? Sistema completado. Muy bien. Entonces, ahora nos metemos en lo siguiente. Todo esto lo podemos cerrar. ¿Vale? Mierda. Voy a aprovechar a picar esta... No, no voy a picar hacia arriba, que ya sabemos lo que pasa luego, ¿eh? Claro, toda la, la piedra que tenía la tengo aquí. Vale. Entonces, ahora esto se va a convertir en un... Eh... ¿Cómo se llama? Un soltador, ¿vale? Un soltador mirando Hacia aquí, aquí tiene que haber Menos mal que aquí hay hueco, ¿eh? Porque aquí tiene que haber una de, de arena de almas Si no hay una de arena de almas, chungo Pero aquí me entra perfecto ¿Vale? Entonces mmm, La corriente de agua la podemos hacer ya Si queremos, y dejarlo listo Yo creo que sí que es Lo, lo, lo sensato es hacerla ya ¿eh? ¿Vale? Vamos a quitar este Vamos a quitar este Cofre de aquí me a ver ahora cómo ponemos el soltador. Bueno, espérate, que luego pongo esa de madera. Eh, vamos a ver, el soltador. Lo tengo aquí, porque luego hay que hacer el, el sistema al soltador, ¿eh? Claro. Bueno, mira, por aquí me va a dar. O sea, el soltador sí se lo voy a poder hacer seguro. Así que bien. Vale, vamos a poner el soltador mirando hacia allá, hacia un bloque allí. O sea, tengo que poner un bloque ahí y poner el soltador mirando hacia él. Creo que es así, ¿no? ¿Es, ¿es correcto esto? No. Hay que poner el soltador mirando hacia aquí. Ahí. Vale, el soltador ya va a funcionar, ¿vale? Entonces. Por aquí le vamos a hacer el reloj de resto. A este ya me da igual que vaya por abajo o por arriba, ¿vale? Este me da igual porque puedo bajarle el resto. O sea, puedo bajar aquí y ya está. Eso no hay problema. ¿Vale? De hecho, esto lo puedo tapar. El reloj de resto lo puedo hacer en esta sala. Y listo, ¿vale? No lo voy a hacer aún porque es un coñazo que flipas Hombre, aunque debería probarlo ¿eh? Antes de hacer toda la vaina Sí, debería probarlo antes de hacer toda la vaina Vale Vamos a ver cómo Cómo le metemos un... A ver si el polvo de resto aquí Solo me interesa saber si... Bueno, de hecho, solo comprobar Ahora mismo ¿Dónde tengo las antorchas de resto aquí? vale funciona o sea que con, con hacer el reloj de resto aquí me vale vamos me sobra y me basta vamos a iluminar esta zona que no quiero sorpresas a última hora Un momento así voy a picar esto también quiero jugar me puedo unir a tu partida te voy a ayudar a tu mundo qué dices no lo siento amigo ya, me lo pide, me lo pide muchísima gente y no lo dejo porque es una serie de, de, de un solo jugador, tío. Yo sé que lo decís con, con, mucha, con muy buena intención y que os gustaría jugar, eh. Pero no puedo porque la, la premisa es que estoy yo solo en este mundo. ¿Entiendes? Vale, entonces, vamos a hacer la. Vale, F3. Estamos en 50 menos 151. 50 menos 151 50 menos 151 ¿Cuál es el truco de lo que voy a hacer? Bueno, pues mirad ¿Tenéis miedo a las caídas? Llevamos alas. ¿Tenéis miedo a la lava? Llevamos poción de cuerpo y Y se acabó. Y hacemos un pa' abajo, pero de manual, vaya. Hacemos un pa' abajo de manual. Eh, ¿Dónde están las pociones? Aquí, ya estaba perdísimo. Poción de cuerpo inífugo, 8 minutos. ¿Es una sobrada usar una poción de 8 minutos para eso? Sí, he tirado 5 pepitas de oro para... ¿Para qué tal? Sí, lo he hecho. Lo he hecho. Vale, me la voy a beber ya y voy a guardar el bote aquí. Venga, ahí está, eh. Poción de cuerpo inífugo. Vamos a dejar el cristal por aquí vacío. Listo. Vamos a coger los cohetes. ¿Dónde están los cohetes? Los perdí. Aquí no los veía ya. Vale. Y ahora... Vamos a donde teníamos 50 menos 151, ¿eh? 50... 50 menos 151, este es. ¿Vale? Así que podemos hacer sin miedo un para abajo. Vamos a comer. Coño. Más suerte se puede tener. Hemos llegado. Joder, tenía el diamante justo aquí encima, chaval. Flipa. Mira, 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 Estos se spawnean. En, en esta capa... En la capa 0 no se spawnean, ¿eh? Solo se spawnean en la capa. De la capa. Ah, no, sí. Se spawnean en capa 4 estos, eh. Sí, o sea que ahí, ahí abajo van a spawnear. Ah, no, claro, pero... Eh, espérate, claro. Espérate un momento. Joder. Pesados son, ¿eh? Vale, venga, bueno, vamos a dejar Bueno, pues cuatro de Cuatro de estos que nos hemos llevado Por la cara, mi loco Vamos a dormir, anda ¿Por qué nunca comes en Minecraft? Porque se me olvida ¿Y si un día haces un server donde puedes jugar con los subs? Sí, eso lo dije ya Si, si el canal llega a, a crecer Porque, a ver, y empieza a dar algo de dinero Que se pueda meter dinero en Del propio canal En hacer un servidor, porque los servidores Cuestan dinero, lo haré, ¿eh? Para jugar con gente y tal, eso sí me mola eso sí me hace, me hace ilusión. Pero, claro. Eso... Eso requiere una inversión, ¿entiendes? Entonces... Bien. Tema. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a poner... Lo que voy a hacer es marcar el chunk. F3G. 2-3. La esquina del chunk. 1-2-3. 1, 2, 3. Ahí está. Así que esta es la esquina del chunk. La voy a marcar aquí con cuatro piedras. Simplemente. Para saber que esto es el chunk. Y ahora, F3G. Vamos a hacer el circuito de, de cañerías. Luego tengo que coger con la kelp, subir todo esto para arriba con el agua, etc. Pero bueno, eso lo haremos luego. Hay que poner aquí, por ejemplo, esto. Aquí no se puede colar el agua, ¿entiendes? Entonces, bueno, aquí habrá que poner unas vallas, una porta de valla aquí, por ejemplo. Y ya está. O un cartel, no pasa nada. Vamos a hacer el circuito de raíles. Y hay que poner las antorchas, ¿vale? Antorchas de reston. Tengo 17. En principio... No sé a cuántos da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Da 10? No, a 10 no da ni de coña, ¿no? Espérate, vaya, es que a veces parezco tonto, eh. Vale, da nueve. Da nueve, bueno, pues. Ya, por ejemplo, estos tres los puedo poner así, no pasa nada. Da nueve, o sea que... Nueve. ¿Nueve para cada lado da? ¿Eso está apagado? Tengo que probarlo. Tengo que probarlo, loco. vale ese está apagado. Vale, 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 vale. Hostias. Eh, vale. Claro, aquí no puedo darle, chicha, pero aquí sí. Aquí sí, por ejemplo. Ahí tienes, amigo. Lo que pasa es que eso es tontería darle ahí. Claro, es una tontería darle ahí. Porque es una tontería darle, darle el resto ahí. Pa 2, cuando puedo poner raíles normales, hace la curva con raíles normales. Listo. Y a partir de aquí, empezaría con los especiales. Vale, entonces, espera un momento. Vamos a poner especiales que decíamos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí, pico. Hostias. ¿Qué cojones estoy escuchando aquí? Los. ¿Nukies los... on the block? Ok, mi madre es esto. This is how we do it. Vale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que no me falta ninguno. Vale, ahora meto raíles normales. Ah, ¿qué cojones? Voy a meter raíles propulsados, que tengo muchos. Ahí está. Rail normal. Venga, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a hacerlo todo. Ah, venga, voy a hacerlo todo y luego, y luego ya busco en qué puntos les meto. Creo que es mucho más rápido así. ¿eh? Aquí voy a hacer una cosa, que es dar la curva. En vez de darla aquí. Porque tengo miedo de que la vagoneta me salte de un lado para otro. Puede ser que me salte de un lado para otro. No lo sé. Si va muy follada igual me salta, ¿eh? No lo sé. Tengo que probar. Tengo, tengo que probarlo. Tengo que probarlo porque no lo sé. No salta fijo. Bueno. No, pues no me repito haber hecho raíles de estos propulsados, eh. Bastantes, porque ya veo yo que... que se necesitan, eh. Vale, entonces ahora esta. Hostia, ¿se me va a actualizar el bloque? No, no se me actualizó. Vale, lo que vamos a hacer es esto. La puedo llevar por aquí, todo por el medio. Pum, pum, pum. Vale, no, entonces espérate, la llevo por aquí. La llevo por aquí, claro. Entonces está. Fuera. Esquina. Y actualizamos aquí. Batemazos, eh, que están sonando, eh. Me he ido de lado, me he ido de lado. Vale, me queda ese de ahí. Pum, pum. Madre mía, que me he pulido ya. Me he pulido todos. No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿En serio? Me he pulido todos los raíles, loco. O sea, me faltan Literalmente me faltan unos pocos, pero nada, los voy a ir a hacer, ¿eh? Sí, sí, claro, los voy a ir a hacer. No, no, okay. Los de oro. Espérate, espérate, a ver. Al ver, poquitar algunos. Sobre todo el final, quiero decir. Mira, de aquí. Es que me jode no hacerlo. Los voy a hacer, loco. Tengo que sacar carbón, eh, para. Vamos a ir a Menas, vamos a pillar este stack de carbón. Vamos a pillar al centollo. Bueno, a ver. Stack entero no me hace falta. Si sí, en realidad estoy un poco fuera de lugar, ya que me fui a dormir como a las 4 de la mañana. ¿Qué os pasa? Adrián, te pasó una banda argentina muy buena. Comienza la fiesta de circo cuando se aburre. <laughs> ya te digo. A ver, te paso una banda de Argentina muy buena. Vale. Pero ayer, ayer me saltó el copy. Esta, esta más o menos la tengo controlada. ¿eh? No me salta el copy. Está lista. Pero la de ayer tuya me saltó el copy. Si lo pongo bajo, igual no suena. Bueno, saca un poquito de, de carbón. Vamos a ir a los hornos gordos, que los tengo aquí. Hostia, tengo una azul que la he abandonada. Eh, aquí el combustible, ¿vale? Venga, mete carbón ahí. ¿Y el oro dónde lo tengo, tío? Aquí. No sé por qué lo metí aquí, si no me acordaba que tenía los hornos gordos ahí o qué. ¿Qué es esto? Ah, carbón vegetal ¿Qué hice. Ah. Lo hice cuando quería hacer la... Vale, esas menas de oro y oro del Nether. Vale. Material a quemar. Espera, que tengo arena aquí. Hostias. Espérate, que esto está quemando arena aquí como si no hubiera un mañana. Espera, espera. Saca la arena de aquí, hijo. Mira, afortunadamente tengo una shunker aquí. Porque me viene que flipas. Para dejar toda esa arena ahí que tenía sin quemar. Aunque la voy a dejar a quemar luego, ¿no? Porque total. Venga, esos 44 fuera. Esto fuera. Ya no me queda más, ¿no? No. 62 de esto. Y 4 aquí. Venga. Y ahora mete ahí la mitad del oro. O sea, espérate. Vente para aquí. Vente para ahí. Venga. A quemar oro, hijo. Se está quemando oro ya. Y este está quemando oro ya. Muy bien. ¿Es la hora de dormir? Sí. Vale. Un montón de arena. De repente. Ahí metida. Sin quemar. Vale. ¿Qué más necesito? Reston <coughs> Bueno Me parece que va a picar Reston también ¿eh? Vamos a hacer una torre De Reston Mientras eso se quema Voy a hacer una torre De Reston Y una de carbón Y lo voy a sacar todo Y ya está ¿La Reston la pico toda Ya que estoy? Yo creo que sí eh. La de carbón también Venga La cámara la tengo abajo No me la subí ¿no? Dormimos <laughs> Rata Blanca, la leyenda del hada y el mago Ya la escuché, sí Sí, 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 sí Juan Centinela Centinela lacra Ahí, el buen juego de, de palabras sí, Hola, soy nuevo Pues bienvenido, mi loco Bienvenido a esta pequeña Morada A nuestro humilde morada Vale, mientras esto se quema Mientras esto se quema, vamos a hacer lo siguiente: poner las menas en fila india para arriba. Ya me suscribo, pues cuando quieras, tío. Dale ahí duro. Bienvenido a la familia. Suena doble, por ¿eh? alguna razón. Hoy son doble. Ey, ey. ¿Vale? A veces es solo pararse, ¿no? Y. Disfrutar de las vistas, ¿no? Qué buen sitio hemos elegido para vivir, eh. Me parece brutal el sitio. Vale. El carbón, de momento voy a pasar. Baby, I love you every day, yeah, yeah. Si os fijáis en la sombra a la derecha se ve lo que nos falta para llegar abajo, ¿eh? Tienes que organizar por todos tus canales el especial de la construcción de la casa. Ya bueno, pues a ver, por el canal de noticias no, porque la gente que está en las noticias, el Minecraft igual se la pela, entonces. En principio Vale, esto es todo redstone Voy a hacer bloques de redstone directamente Para que me quepan Porque es que si no ¿Por qué hay un enderman por aquí? ¿Dónde está? Luego por ahí, ¿eh? No sé dónde anda Vale. Bien. Quiero palos de madera. Y resto. Para hacer mis... mis raíles que me faltan. Bien. Vamos, vamos a movernos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Mira, ya estaba acabado. O sea. Se acabó. Mira, justo, ¿eh? Se acabó el oro justo. Lo que tardábamos en... En picar eso, tío. Vaya, bueno, eh. Timeao a dolor, eh. El team imperfecto, loco. Uh, baby, I love you, way. Every day. ¿Falta madera por aquí o qué? Lo voy a dejarles dejar el carbón ahí. Eh, la madera. ¿Qué hice con ella? La tengo abajo, ¿no? La tengo abajo. Uh, me voy a llevar a esos slimes, ¿ya? Ahí están los Vale Me grasteo. Nada Hacer los raíles que me... Que me toquen Aquí está, venga 42 railes. Bueno, me he pasado 8 pueblos. Me he pasado 8 pueblos. Yo sé. Vale. Entonces ahora. Vamos a ir. 1, 2, 1. A ver, si yo aquí abajo le meto, le zampo una antorcha de resto. Si le zampo una antorcha de resto aquí. ¿Hasta dónde llega? No lo veo guay, ¿eh? Madre mía, está diluviando en mi ciudad. No jodas. ¿eh? Es gracioso que cuando necesitas resto, es como si mágicamente ma desapareciera. Y cuando buscas diamantes encuentras toneladas de resto. Es verdad, ¿eh? eso, ¿eh? Es cierto eso. A ver, bueno, con esto ya lo veo mejor, ¿eh? Porque son ocho, fijo, ¿no? O sea, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En realidad son nueve. Vale, antorchas de resto. Aquí, vale, hay que sacar un poquito de resto, ¿eh? O sea, hemos sacado casi 9 stacks de... De reston. A partir de un stack 17, ¿eh? De... De cosa de restos. O sea, que está bastante guay, ¿eh? Tengo antorchas ahí a dolor, ¿eh? Venga, no nos quejamos. Hay antorchas ahí como si no hubiera un mañana. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ah, pero aquí se corta, ¿eh? El resto, ¿eh? Aquí me jode, o sea, aquí hay que meter una... Vale, justo ahí no se puede, justo ahí no se puede. Hostias. Bueno, mira, aquí. Ahí se puede, ahí se puede. Esa me la llevo también. Eh, bien, esta está. Cerramos ahí. Pillamos antorchita de resto. Estamos y... Vale, con esto llegamos hasta aquí Luego aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, o sea, si la pongo aquí ¡Vaya por Dios! Si la pongo aquí Ahí estamos, ¿no? 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, justo. Vale. Bueno, eso me, eso me queda bien. Vamos a cerrar por aquí mismamente. Mira, esta, esta está. Eh, Antorcha resto. Ponemos, ponemos, listo. Venga. Toda esta parte está. Ahora aquí lo mismo, ¿no? Aquí me, le metemos por aquí, más o menos. O sea, si yo le meto aquí. Bueno, esta no puede ser. Esto no puede ser... Joder con... Joder con el resto, macho, la virgen. Uh, increíble, ¿eh? O sea, con la resto, con la... Con la mierda esa. Qué pena, ¿eh? Aquí... Nada, pero es que hay que ponerlo donde se pueda, tío. Está, o sea, es que no hay más. Coño, lápiz. Lápiz azul ahí, de la nada. Vale, eso está todo activado, pum 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 pum. Falta esta. Vamos a ir cogiendo un poco de ritmo, ¿eh? Ahí estamos. Esta está activada porque la activé antes. Vale, bien. Entonces ahora vamos a activar aquí. Por ejemplo, ahí. Pum, pum, pum. En la que toque, tío, y ya está. Y se acabó. Fuera. Cuando saca, yo creo que es más rápido eso que andar ahí contando. O sea, y si no se puede en esa, pues en la siguiente. Y ya está. Listo. Ah, esto es bedrock. Ah, 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 ah. A mí me acaba de joder la vida. Vale. Listo, listo. Vale. Qué buen tema, ponlo un pelín más fuerte. ¿Cuál? ¿Cuál querías? Viejito conservador. Hola, mi loco. No te había leído. Perdone usted. Eh, ¿Qué tema queríais que lo pusiera? Es que si lo pongo un poco más fuerte me va a saltar el copy también. ¿eh? Puede ser, ¿eh? Ese, ¿no? De la de Doctor Alban, ¿eh? It's my life. Temazo. Madre mía, es un gilipollas perdido, ¿o qué? Poco coñacito esto, ¿eh? Mira, todo... Todo restón. O sea, todo... O sea, todo... La mierda esta. Ahí está. Vale, eso está activo. Eso me quedan estos de aquí, ¿no? Listo, listo Estos están apagados o encendidos? No lo veo bien Apagados, me parece, ¿no? No lo veo bien ni con las gafas de altónica, el macho, la virgen Vale Increíble. Ojo que es de noche, Ojo que es de noche. Cama, 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 cama ya. Cama ya, que se me peta todo de bichos. ahora ¿escuchaste alguna vez en nuestra juventud? Roxette. Sí, joder, claro que lo escuché, Roxette, tío. Más es que esto es como los premios, macho Escarbas y nunca sabes lo que te va a tocar La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar Vale, creo que esto está, ¿eh? Vamos a probar si hace el viaje completo Venga, para allá Vale ah, Entonces ya esto lo voy a cambiar aquí ¿eh? Este sí. Mierda Listo, ahí va. Vale, va a venir hasta el final, eh. Oh, yeah, alright, baby. Venga, perfecto. Vale, está volviendo. No me queda piedra, dices. No me queda piedra. No tengo piedra aquí, soy, soy más triste. Ah, tengo que subir, eh. De hecho, tengo que subir a por piedra. Vale, vale. Vale, 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 vale. Espérate, el sedoso. Sale volando hijo. Meca, sabes lo que me estoy dando cuenta que como me quede sin cohetes ahí abajo me voy a reír la de dios, eh. Bueno, tengo. Tengo andamios, no pasa nada. Que necesito piedra, necesito un montón de piedra. ¿Cuánta piedra? Muchísima piedra. Roca no, la de ahorita tampoco. Tengo que ir a mear, eh, chavales. Os dejo con la música un momentito. Eh, os dejo con la música un momentito, pero tengo que ir a hacer pis, eh. Me meo, me meo. Ava, que flipas que flipas lo okay, que me la, 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 li, la, la, la. vale tema siguiente hostias que me colé bien hay que coger piedra a dolor y magma la azúcar del magma ya me la llevo eh, ahora hay que pillar otra joder que me la dejé aquí arriba o qué o sea, me las dejé abajo, es que soy gilipollas. ¿eh? Es que soy muy gilipollas. A ver, vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar ya esta resto. Bajar la tierra, esta. El lapislazuli lo voy a dejar ahí también. Vale, las tolvas estas ahora mismo no las necesito ya. Los voy a dejar por aquí. Eh, andamios sí, los rails tampoco los necesito ya. Los voy a dejar por ahí. Esto también para pa afuera. El carbón, los palos en principio tampoco. El arco, la pala, esto, esto y lo otro. Vale, el bloque de magma. Vale, vamos a llenar todo esto de piedra. Por ejemplo, este. Vale. Abajo tengo el cortapiedras, ¿dónde lo tengo? Lo tengo aquí. Vale, malover. Y y malover. Vale. Entonces, como somos tíos con estilo, con mucho estilo, lo que voy a hacer es hacer esta, esta parte de abajo con ladrillos cuadrados de estos cincelados, ¿vale? Vamos a poner dos stacks de momento de ladrillos de estos, ¿vale? Entonces, aquí donde llega la roca, ahí, o sea, donde llega la vagoneta, va a ser esto. Y ahora dos de alto de esto.

Faltar un poco, eh. Pérdate no a quedarme. Joder, es que soy. Es que soy tontísimo, eh. Vale. Aquí puedo poner dos bloques si quisiera. Tampoco pasa nada. Y hay que iluminar, eh. Hay que poner una antorcha. Seguro. Ahí encima de ese bloque hay que poner una antorcha. Ah, bueno, aunque no pasa nada. No, en verdad no. En verdad no, no hace falta poner antorcha porque ahí va otra cosa. Eh, vale, vamos a subirnos esto. Sacar la mesa de crafteo con, con el pico, ya sé que no es lo más óptimo. Pero bueno, es lo que hay. Espérate, y ahora esto. Y ahora. Aquí, vale. Ahora hay que rellenar esto. ¿Y lo relleno con cubos de estos? Sí, lo podría rellenar de piedra. Pero yo lo relleno con cubos de estos porque soy muy, muy chulo. Y ya está. No, 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 no. No, ya sé con qué lo voy a rellenar. Vale, ese, Bueno, y ahí ya hice 64. Lo voy a rellenar con ladrillos. Ladrillos de estos. Ahí estamos. Ladrillos de estos. Estos ladrillos quedan guay para esto. Vale, entonces voy a poner el piso de abajo de cubos de estos. Hola, porque estoy oyendo un zombie. ¿Dónde hay un zombie? Igual tengo que crear otro. Tengo que crear más cubos de estos, loco. No no, no! 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 There's no limit. Otra cosa no, pero piedra hay aquí para retorcer, eh. Vale. Cortapiedras. Vamos a ponerlo aquí encima. Cortapiedras ahí. ¿Vale? Y ahora bloques de estos. Así, ladrillo. Yo qué sé, por hacer algo distinto. Si además ni se va a ver desde arriba, pero bueno, yo qué sé. Mierda. Si pongo más bloques fuera que, que dentro, cojones. Hay que empezar a iluminar ya, ¿eh? Que aquí ya se pueden spammear zombies y movidas, ¿eh? Concentración absoluta, ¿eh? Me molaba hacer... La granja entera hoy, ¿eh? Que es que hoy empecé muy tarde el directo Porque estuve entrenando, hice bici Estuve haciendo bici elíptica Hice una hora de bici elíptica Había... He editado el vídeo del canal de noticias, joder, hizo un montón de cosas, entonces claro, no me da la vida ni, joder, en serio, en serio tío, vale, vamos a sacar la la que tiene las antorchas, esta. Vamos a empezar a iluminar. Una. Bueno, dice que a dos, ¿no? Es desde aquí. Dos. 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 Y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Aquí. 1, 2, aquí. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Así, ¿no? Es como si ilumina, ¿no? 1, 2, 3, 4, ahí. Creo que una de estas sobra. Sí, 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 una de esas sobra. Pones una al medio y va a que escarba, ¿no? qué? Okay. ahí. Listo. Ah, sí, 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 porque si no, se nos va de las manos esto. Así no debería spawnear nada raro, ¿eh? Vale, vamos a colocar el magma. Vale, aquí está el magma. Vale. A dos de altura, a esta altura, sí. Eso es. Joder, vaya dedos, eh. Podría ir a por el paso de cara atrás, ¿eh? Pa sí, vamos a ir a por él, eh. Es de noche, voy a dormir y me voy a por el paso del cara atrás, eh. Todo gris, sí, ¿qué más da? Todo gris, todo gris. Mira, la pila de creepers que hay ahí. De haber estado yo haciendo el garro. Espera, que los voy a spawnear, tío. Paso de caradras. Hombre, es que para esto es mucho más rápido. Vale. En verdad no sé si es más rápido, sí. Yo estoy haciendo gilipollas. Desde, por arriba no te quemas, solo si lo pisas, ¿sabes? O sea, te pegas al lado con la puta cara Pegado al bloque de magma y no te quemas Pero si lo pisas, sí Ya hemos fundido un stack, ¿eh? O sea, son dos stacks y pico Menos mal que me sobraba de la granja de, de experiencia Oye, vaya, cómo he colocado ese bloque Como un auténtico profesional, ¿eh? Poco se habla, ¿eh? De cómo he colocado ese bloque, ¿eh? Eh, mon. eh, 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 porque me falta un bloque ahí. Poner a doble, estaba picando el, el S con Vale, lo puedo poner a doble. En verdad, da igual eso. ¿eh? Vale, vale, Me cago en Dios. ¿Dónde me metí yo aquí? A ver. ¡Ojo! Que casi me estrampo ahí, eh. Vamos a comer. Aquí me falta un bloque por poner. Lo ponemos. Listo. Ahora toca la construcción. Vale, construcción. Rollo. Hay que irse para arriba con todo el material. Vale, tengo las antorchas ahí. Tengo que bajar más. Más piedra, ¿eh? Muchísima más piedra, ¿eh? Esto lo vamos a cerrar luego. ¿eh? Eso cuando acabe lo cierro y me tiro para arriba por la corriente y ya está. Vale. Eh, vamos para arriba. Vamos a coger piedra. Más piedra. Vale. Los ladrillos esos no sé si los necesitaré. Bueno, de momento los voy a dejar. Ahí. Para bajar un stack entero de piedra. Que lo voy a necesitar, eh. O sea, es que nos es coña, eh. Es que nos es coña, loco. ¡Uy! Vaya hostia que me he dado con la, con la pared, macho. En serio. Vale, a ver, ahora. Bloques de esos de... Ah, pues no, igual nos no tenía que haber dejado, eh. Vale, a ver, vamos a ver. Vamos a establecer los límites de la granja. ¿Cómo es esto? Vamos a coger ladrillos de estos, un stack, dos stacks. Yo creo que con tres stacks lo hago. Pero vale. Hay que ir hasta la, hasta la capa 40, por aquí. F3... Hasta aquí es donde se spawnean los los slimes, vale. Más arriba de eso ya no. Sí que para arriba. ¿Te quejas de que habéis pillado muchos bloques de magma? Ya, pues viste cómo los usé. Juan el Acra me pregunta si juego Fortnite. He jugado Fortnite alguna vez, pero no lo suelo jugar. Hice hice tutoriales de salvar el mundo y eso que, que le, le ayudó mucho a la gente. Típicos tutoriales que hago siempre que ayudan a la gente la de Dios. 3, 4, 5. Al final muchas veces lo que tardas en hacer las granjas es eh, conseguir el material y craftear las cosas, ¿eh? Mucha gente que hace granjas en directo no, no se no se craftea todo el material y todo. Ya, ya lo tiene crafteado cuando empieza. Pero a mí me mola... ¿Qué más da, ¿no? Total, si al final el juego igual, o sea. El craftear y todo eso forma parte del gameplay, tío. 13. Me va a quedar cortito, eh. Venga. Listo Ahí están Los cuatro pilares del apocalipsis De la porcalipsis Y ahora Vamos a empezar a funcionar con esto Hay que hacer losas ¿Qué losas vamos a hacer? Hombre, yo creo que estas de ladrillo son las que mejor quedan ¿eh? Vamos a hacer losas de ladrillo Como si no hubiera un mañana Ahí estamos cuatro antorchas de redstone. Eh, vale, voy a poner. Espérate, esta no. Voy a poner esta, por ejemplo. Y las antorchas de redstone para Ahora los andamios. Los, los necesito para construir esto. Así que ahí está. 64. Me vale. Bien. Tenemos todo esto. Pum. Joder, y dale con tener los muellitos ahí. Vale, ahora muellitos ya. No los, o sea, necesito a muellitos. Vale. Listo, entonces ahora, ¿cómo va esto? Bueno, pues garras el, los slabs, ¿vale? Espérate, déjame picar esto porque aquí nos vamos a ir para arriba Vale Garras los slabs Y cuentas, uno, dos, tres, cuatro, el de, cuarto en el de arriba Ahí está ¿Vale? Y de bueno, ¿y cómo? ¿Cómo subo yo aquí? Hombre, pues lo, la mejor forma es por aquí Venga, hasta arriba, ¿eh? Lo gasto todo, todo el stack. Porque así no me, no me ocupa espacio en el inventario, ¿sabes? Vale. Y ahora... A ver, son unas cuantas las que hay que poner, ¿eh? Estamos en el, en el bloque de arriba. Fijaros que estéis en el bloque de arriba. Si no, luego no se exponerán ni slimes ni pollas en vinagre, ¿eh? No se a nada, ¿eh? I've been ready, Long Tango. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Catna cat Joe, I've been ready, Long Tango. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Joe? Bueno, ahora ya. Todo, todo marcado. Los números se pueden ir a tomar por el culo. Con Joe. No sé cómo lo voy a hacer de manera que. ¿Cuál es la manera más rápida de colocar estas losas, tío? No sé porque como no tengo no tengo una base sobre la que andar. ¿Y por qué no te has gastado todo planta de otro casco de diamantuco? Porque ya me los voy a hacer luego, no tengo prisa ahora mismo. ¿Para qué? Si total estoy en mi base, no, no estoy yendo a expediciones ni nada de eso, ni a matar a Widers ni nada raro. Un tango. Llega un momento en Minecraft en que la armadura ya es secundaria total. Sobre todo cuando lo que te gusta es craftear y construir, o sea, cuando te mola hacer granjas y eso. Voy tan sobrado, que es que ahora ya aunque me maten, lo tengo todo. Bueno, voy, voy tan sobrado. Todavía me queda mucho, ¿eh? Porque no tengo resto todavía, ni, made ni granja de madera. Pero una vez que tenga resto y granja de madera. Ya todo lo demás es. Hacer, hacer mis movidas. O sea, hacer la, la granja de comercios. Bueno, la granja de comercio. La zona de comercio. Con zombi y pociones para... Para desencantar a los zombies y que, y que todos los comercios sean a uno de esmeralda. No can Joe. I've been ready. Long time Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? I Joe. El piso de arriba lo voy a hacer un poco diferente porque es el que más se va a ver. Y entonces ahí a ese sí que le voy a poner bordecitos y tal, un poco guapo. Simplemente por. Por hacer la gracia. ¿Qué ha sonado ahí? Ha sonado algo muy raro, ¿eh? Muy turbien, ¿eh? Bueno, no son tantos pisos, ¿eh? Parecen muchos, pero como es cada cuatro bloques, no es tanto, ¿eh? Y luego que hacer todavía la parte del reloj, eh. Vamos, que es como un comparador y ya está, eh. I've been ready, where where go, where vale, tenemos estos dos. Dos. Las cruzo, ¿no? Para que quede guay, ¿no? De verdad, puedo poner una para afuera Y queda mejor, ¿eh? Así No sé yo aquí si se me Si se me exponerá algún Hijo puta, ¿eh? Igual tengo que iluminar más, ¿eh? Igual aquí en medio, en vez de una, tengo que poner dos, ¿eh? O así, ¿eh? Ahí, en este plan, ¿eh? Igual sí. Creo que así vale. Creo que así vale. Tampoco lo tengo claro, 100%. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. En realidad, ¿cuántos pisos son? Vamos a contarlos. Sí, sí, voy a contar los pisos porque así. Me agobio menos. 2, 3, 4 en la de arriba. Ahí está. 1, 2, 3, 4. faces, 1, 2, 3, 4. Son unos cuantos pisos, pero bueno, tampoco. No me estreso, ¿eh? Ahí puse una de más. Ahora la quito. Ahora la quito, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Vale. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Vale. Mi why are we? So client to see. Uno, dos, tres, cuatro. Déjame de ver a qué bloque estoy mirando. Porque ahí no sé si. Momento, looking at block target de block 3338 menos 130. Sí, ahí todavía se spawnean, ¿eh? Ahí todavía se spawnean. Así que GG. Y luego puedes poner techo si quieres o no, pero es una tontería ponerle techo. Porque así ves los slimes funcionando, ¿entiendes? 1, 2, 3. Bueno, son unos Me cago en la puta. Ya ya, oigo ya slimes por ahí, ¿eh? Ya oigo ya slimes. Luego hay que poner los golems en la pared. No os estoy leyendo desde hace un cacho. Si hasta se pueden matar a Wither bugueándolo ya, la verdad. No, pero yo decía Wither Skeletons. A Wither Skeletons, como vaya sin armadura, estar jodido. A no ser que tengas granjas de Wither. Pero claro, para tener granja de Wither Skeletons, de cabezas de Wither, necesitas. Eh, tener granja de Wither Roses. Y para tener granja de Wither Roses, necesitas tener. Eh, Wither encerrado matando Endermans. Con lo cual necesitas cabezas de Wither. Con lo cual necesitas diamantes, sí o sí. Joder, macho, vaya manquedazo hoy, eh.

Menos mal que guardé toda la piedra del chunk, ¿eh? Si no, menuda aliada. Bueno, lo haces con los as de roca y ya está. Quedaría como el culo. Pero... Racio para esto, eh, porque es que si no. O sea, si me pongo a hablar con vosotros, tardo el triple en construirlo. Sí, hasta se puede matar el Wither bugueándolo, ¿no? Ya. Verdad, y dice, y dice ahí Josué. Eu, ¿Qué más, Parse? Pues no sé qué, es de Colombia, mi loco. Eh, Parse es de Colombia, ¿no? Parcero, ¿no? Ahí, Jaime, dice, me un streamer ya entradito en edad. Que juega Minecraft. Hombre, no, no lo digas por mí, eh. <laughs> Cabrón. <coughs> Hay Mucha gente que está descubriendo lo de streamear ahora, eh. De mayores, sí, ¿eh? ya, eh. Y su, streamer está, y su streamer está desde que me levanto hasta que me voy a dormir. <laughs> bueno, pero vivirá de ello, ¿no? Su streaming vivirá de ello, digo yo. Vamos. O sea, es lo que me estoy dando cuenta: que igual esos bloques los tendría que quitar, eh. Igual las esquinas habría que quitarlas, eh, para la eficiencia de la granja, eh. Puede ser, eh. Puede ser, puede ser que haya que quitarlos, eh. No creo que iba a ellos, sino que es jubilado ya. Pero bueno, pero ganará mucha pasta, igual, ¿eh? Quiero decir, si está 24-7, eso seguro que tiene visión. O sea, gente viéndolo, fijo. Porque una de las cosas que más te da visión es eh, el saber la gente que estás ahí. Porque ya la gente dice, hostia, estará este, voy a verle. ¡Pum! Pero si un día estás, otro día no estás, o estás a horarios distintos, como me pasa a mí. Con, con el trabajo a turnos, pues claro, solo, solo la gente que de verdad quiere ver tu contenido va a estar ahí. No van a entrar caso al saberte, ¿entiendes? Es, es difícil, es, es jodido, es, es, es muy complicado. Lo de ser streamer es muy. O sea, tienes que dedicarle mogollón de tiempo, parece que es una pijada, pero uff, lleva una pila de trabajo detrás, tío. Que flipas. Una de mis canciones favoritas: Esta, de Ace of Base. Listen, Lonely Life. All that she wants. Favoritas de la época de los 90, eh. Yes, can. Hoy no he visto si habéis cambiado. <laughs> Hoy no he mirado si habéis cambiado cos eh, cosas, eh. P uh, centollos, eh. las sonoteras disminuyen el, el spawnero de Slane. Tendrías que poner algún bloque luminoso. Ya, ya lo sé. Ya, ya lo sé, ya lo sé, pero pero tampoco pasa nada. Quiero decir, no me voy a calentar a hacer ahí ya Si veo que produce poco, sí lo cambio, eso no me cuesta nada, pero en principio si, si produce lo que necesito, voy voy sobrado, ¿eh? <laughs> No, está oh. pam, pam, pam. Estaba mirando ahí lo, si me habéis pedido que cantara canción o algo con los centollos. Pero no, 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 ha, no ha sido así, no ha sido así. Together. All that she wants. It's not baby. She's the tomorrow for all that she wants. It's not baby. Eh. All that want, not, baby. Mm -hmm. y estaba pensando también que igual lo, Las columnas que puse entre medio Igual esas las tenía que quitar también ¿eh? No lo sé Ah, lo que haré es cuando tenga la Granja de guardianes Vengo y sustituyo Los bloques por Los bloques de. O sea, las antorchas por bloques de. Lámparas del mar. O algo de eso, y ya está. Baby, she's got more for all that she wants. Isn't not, baby? Eh. Ah, esto está chupadísimo ya, Ya no me quedan bloques. Ya no me quedan bloques. Ya no me quedan. ¿Qué hora es? Son las 11, tío, y no hace nada. Ahora mismo está streameando. Esta mañana fui a currar y me levanté a las 5 a.m. y ya está streameando. Ahora son las 6 p.m. y aún sigue más de 13 horas pegado allí. Nada, yo llevo dos horas de directo y hoy, hoy empecé muy tarde. Y son las 11, así que enseguida voy a, voy a hacer un piso más. O dos. Y. Ah, mira, lo que voy a hacer es, cada vez que lo necesito te subo. Espérate, voy a, voy a tener que ir a por a por cohetes, espérate. Déjame ir a coger cohetes, tío. Papá para <laughs> Papá para <laughs> pop, pi, papá, para pu papá para pop, papá para pop, pi, papá, para pu Pi, para el pájaro. Hay todo cohetes como si no hubiera un mañana. ¿Demasiados? Quizá. Quizás demasiados. Esto, piedra, piedra. Bueno, a ver. Deja unos cuantos por ahí. Mira. Con quedarme con stack, me vale. Eh, ahora, esto. Juego zombies. Vamos a bajar a ver si no hay ningún zombie por aquí exponeado. No, en principio no, con toda esta luz, ¿no? y para pop. papá para pop. y para pop. para para pop. para pop. para pop Scatman. Ah, el beacon ya lo quitaremos, ¿no? Total. No, vamos, es que hay que quitarlo fijo porque no me va a dar para para graci... o sea para colocar todas las... todas las slabs, ¿eh? Ah, listo. And the Scatman. Papá para -pa pop. Papá para -pa pop. Claro, con esta canción éramos los putos reyes. Llegábamos en coche a la discoteca. De aquella que teníamos unos pedazos de coches todos. Que flipas. Éramos los putos amos de, de la discoteca, amigo. Bueno, con esta canción... Ok, Google. ¿De qué año es Scatman? Igual a La joven. fecha de lanzamiento de Scatman fue el 10 de julio de 1995. 95, no. Yo, yo era muy pequeño. No, pero la vamos escuchando igual, eh. Vale, gracias Google. Sí, sí, está, escuchábamos en el coche de. En el de Pelayo, fijo. Luego ya más adelante ya no lo sé. Pues mucho zombie, eh. Va a haber que iluminar para que esto sea eficiente. La de Dios, eh. Uh, para Pau. Pa, para Pau. Papapapapo. Qué tiempos aquellos de la discoteca, eh? Uf, qué bien lo pasábamos, tío. Oh, muchas risas. Si y vamos a una discoteca aquí en Avilés que se llama Cuatro Dance esta esta también la escuchábamos el coche de pelayo muchísimo de, es la banda sonora movida del rosbury bueno vamos a quitar el beacon vale lo voy a quitar lo último no más que nada porque si lo quito lo último no se va a desactivar entero sabes siempre va a tener un poquito de de prisa minera hasta el final. Creo. No, temo, yo tendría unos 15 o 17 no más cuando salió, sí, si es un temazo, tío. stacks de esto ¿eh? también es verdad que lo estoy picando con el centollo o sea con, con el sedoso que es el que menos eh, el que más jodido está es tontería macho

qué pasa no llevo a mullitos ¿Llevo mullitos porque me canta igual co como que me hago daño tío shulker no more Hemos quitado el bico. Quedan cuatro pisos, eh. Pero este es el último que hago hoy, eh. Este piso es el último que hago, y ilumino, porque quiero ir a cenar y quiero estar con Chris un poco, habido a la tele, que ya te digo que he trabajado muchísimo en el canal de noticias, hoy he entrenado, he hecho de todo. Así que por hoy se va a acabar el directito, chavales. Si os ha gustado, los que seáis nuevos, pues recordad darle like ahí y campanita, o suscribirse, o notify, depende de si estáis en Facebook o en Twitch o desea, y así vemos más. Así podéis ver más directos. Y ya está. Así de sencillo, locos. Mañana seguiremos poniendo los pisos, acabando la granja. Y listo. Venga, cuatro pisos que quedan y nosotros vamos a dormir aquí. Gracias a todos por haber estado en el directo. Darle like, apellita, suscripción y nos vemos en siguientes capítulos en el canal de YouTube, que es donde se suben y en los directos de Twitch o donde estéis. ¿eh? Un saludo.